Mosquitos a mí. Oye, mosquitos.com. Super mosquito. Es que van directos. En cuanto abro la boca. ¿Quieres una mascarilla? Estaría bien. Ya no por COVID. Qué de mosquito. Joder. Así que vamos a ver si viene el tren. Voy a repetir todo. Si buscas una moto de menos de 500 centímetros cúbicos y sobre todo para el carnet A2, esta Zontes S350 puede ser una clara candidata. La tenemos esta semana en nuestro garaje de Supermotor Online y se presenta con su nuevo motor monocilíndrico de 3,5 con justo 40 caballos de potencia y, como veis, una estética imponente, al más puro estilo Muscle Bike. Así que empezamos la prueba. Empezamos, como siempre, por el análisis estético de la moto. Como vemos, por el frontal es una mezcla. Si conocemos un poco la gama de modelos de Zontes, sabemos que el chasis y la base es de la V310, pero, por ejemplo, hemos recibido un faro al más puro estilo GK350 con esta estética circular, con luz diurna en la zona exterior por el diámetro, y luego la luz de posición de cruce y largas en el centro, todo full LED. Como detalle aerodinámico o molón, como queramos llamarlo, tenemos en la parte superior estos aletines en los que encontramos los intermitentes, también en LED. Como vemos, tenemos mucha superficie en plástico negro, es medio retro, medio de Batman, para que nos entendamos. Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. Y con el plástico seguimos en la parte inferior con este guardabarros de gran formato, unas líneas bastante clásicas, bastante sencillitas. También mucha atención a esta horquilla porque, como veis, tenemos un diámetro de 43 milímetros, horquilla invertida, muy buen nivel en cuanto a suspensiones. Y como veis también las llantas tienen un diseño bastante diferente, bastante transgresor, en el que tenemos un solo disco de 320 milímetros con pinza firmada por la prestigiosa marca J. Juan. Como detalle, decir que tenemos un ancho delantero de 120. Si vamos para el lateral, nos encontramos esta mezcla de diseño más pura. Solo podría hacerlo Zontes, sinceramente, porque está muy bien conseguido. ¿Por qué? Porque al final tenemos una posición, una forma del chasis que invita a que sea una moto cruiser, una moto custom, bastante al uso. Pero con la inserción, que a algunos les gustará y otros no, de plásticos bastante bien terminados, la verdad es que no crujen, no hacen ningún extraño y están bastante bien acoplados al diseño del chasis y del resto de componentes, la hacen parecer más musculosa, porque al final tenemos aquí dentro 350 centímetros cúbicos de un motor con un solo cilindro, por lo tanto quedaría bastante desnudo. Entonces esta es la manera de complementar para aparentar ser una moto más grande. Seguimos por el diseño, un depósito que es lo más clásico de la moto, sin duda, bastante grande, la verdad es que cuando vamos montado en ella, luego lo contaré, sentimos que vamos en una moto robusta, bien aplomada, y tenemos 16 litros de capacidad en su interior, y es de verdad, no tienen más plásticos en esta zona. Siguiendo hacia atrás, tenemos un asiento muy bajo, con un mullido muy bueno, como veis, se hunde bastante bien. Luego veremos el movimiento, sí, con el paso de los kilómetros y siendo un monocilíndrico, a ver si tenemos muchas vibraciones o no. Esa sería la única duda a tener en cuenta. Para el acompañante, una zona bastante más pequeñita, pero con un mullido también bastante aceptable y que acaba, como veis, en la zona más chula, más transgresora de esta moto, que es la zona del colín, con toda esta línea luminaria también en LED, se ilumina y queda muy chulo, muy futurista, y que queda genial con este pedazo de balón que tiene como rueda de 180, está al nivel de cualquier moto de 700, de 800, y queda perfecto gracias a que han añadido esos aportes de plástico para darle robustez a la moto. Por último, las intermitencias las tenemos en estos aletines traseros, también en LED, y van acoplados al portamatrículas
que es un anclaje a rueda directo que va por dentro de la llanta. Así que nada, el análisis estético está hecho. Quedaría, bueno, reseñar que aquí tenemos el escape bastante bien cubierto, no se ve casi por ningún lado. La verdad es que para el diseño que suelen tener los escapes con las nuevas normativas y demás, pues bueno, lo han intentado camuflar dentro del sistema de plásticos y metales que tiene esta moto, así que yo creo que está bastante bien conseguido. En cuanto a tecnología, también va bastante bien servida. Como habéis visto antes y ahora, tenemos aquí una pantallita bastante sencilla. No sé si se verá con la luz, pero ahí tenemos toda la información. Es la misma pantalla que ya hemos visto en otros modelos. Muy sencillo. Tenemos la marcha engranada aquí en esta zona izquierda. Luego, un cuentavueltas en forma de semiesfera. Nivel de gasolina, temperatura del motor y aquí en grande, la velocidad. Aquí en S, donde veis la S, es el modo de conducción, porque tenemos modo eco y modo S, es decir, que va a reaccionar un poquito más o menos el acelerador. Y aquí abajo es lo único que podremos ir modificando. Tenemos el parcial de kilómetros, los kilómetros totales y aquí el rango de autonomía que podremos ir variando según toquemos. También tenemos aquí la temperatura exterior, la presión de las ruedas, tanto delante como detrás, velocidad media, consumo y la autonomía, volvemos a ella. Así que, como veis, tenemos muchísima información, muchísima electrónica. No tenemos acceso con llave, es un sistema keyless completamente, y la única pega es que sí necesitamos en este modelo una llave para abrir el depósito. Por lo tanto, queda un poquito absurdo ir con esta modernidad sin llave, sin necesidad de meter nada en ningún lado, pero para el depósito sí. Sí es cierto que en otros modelos de la marca, aquí, en este hueco que falta por cubrir como botón, sí tendríamos el acceso a la apertura remota del depósito. Por lo tanto, no queda tan mal poner en esta moto, aunque sea más clásica, el mismo sistema que tienen otros modelos. Por lo demás, en las piñas, muy sencillo, son las de siempre. Tenemos largas y cortas con las ráfagas aquí detrás, los warning, intermitencias, el claxon y aquí los botones para manejar la pantalla, y en la zona derecha, cortacorrientes, el modo eco, la apertura del asiento, donde tendremos muy poquito hueco, solo para la documentación y poco más. Aquí es el botón que la hace funcionar, la hace bloquearse, lo lleva todo a través de esto. Si pulsamos, por ejemplo, se cierra y se bloquea la dirección y nos pita para avisarnos. Y luego aquí, pues simplemente si queremos, tenemos luces automáticas, por lo tanto, la única diferencia es que las piñas van a estar retroiluminadas de rojo para que veamos bien más o menos lo que hay y poquito más. Como veis, va bien cargada, así que me falta subirme, la arrancamos y luego empezamos la prueba dinámica. Vamos a ver. Como veis, aquí no vamos a tener ningún problema, es un asiento que está situado por debajo de los 800 milímetros, 750 más o menos, por lo tanto, casi todo el mundo va a llegar sin ningún problema. Como veis, llegó más que de sobra al suelo y la verdad es que se nota una moto con empaque, con garra. No voy a decir pesada porque no es una moto pesada, pero bueno, si fuera una moto más alta ya sentiríamos el peso de otra manera, pero bueno, vamos bajos y vamos cómodos. Estriberas muy amplias, como veis, y con una posición muy adelantada, es lo normal, nos pide esto este tipo de moto al ir tan bajos. Vamos a ir bastante cómodos así. En cuanto al manillar, ancho, viene un poco hacia nosotros, pero sobre todo es eso, es muy ancho y vamos a una posición, pues eso, de custom, de Harley, de tal, pero en un formato más pequeñito. Así que el tiempo que la hemos usado y la estamos usando, es una moto bastante cómoda de posición. Luego os contaré en marcha si esas vibraciones supuestas que debería tener un motor de un cilindro se notan o están bien aisladas. Pero bueno, es una posición cómoda en la que vamos con la espalda recta, no estamos forzando mucho el ir en forma de C, digamos, así que yo creo que es bastante acertada para el día a día. Y bueno, no me enrollo más, vamos a arrancarla. Yeah.
listo, suena como tiene que sonar un monocilíndrico, así que nos ponemos el casco y empezamos. Había ya ganas de probar este motor 350 de Zontes. Recordemos que hasta la fecha ha pasado por nuestro garaje el 125 y el 310, que eran los dos únicos que había. Y ahora han estrenado en este año el motor 350, que lleva 348 centímetros cúbicos y 39,4 caballos. También monocilíndrico, pero como veis tiene ya un aumento en cilindrada y en potencia que en principio deberían valer para poder competir de tú a tú con las motos del segmento que están ahí en el límite para el carnet A2. La primera pregunta que me asalta al montarme en esta moto es si me gusta o no, porque al final es un diseño, como ya os he contado antes, bastante diferente al resto. Al final es una cruiser con una postura cruiser, pero con un aire más que el moderno que le da un toque bastante chulo. Así que en general le tiene que gustar la posición cruiser de una moto tipo Harley pero en pequeñito, tipo Vulcan pero pequeñito. Entonces ahí ya estamos hablando del tipo de moto que nos gusta. Por lo demás, nada más arrancar nos damos cuenta de que sigue siendo un monocilíndrico, sigue siendo un motor suave, bastante lineal, sin mucha potencia, sobre todo demasiada garra, pero una vez que vamos ya en marcha nos encontramos con que tiene fuerza, tiene potencia, no tanto quizás como su competidor más directo, que sería el 390 de KTM, pero sí es cierto que en cuanto a velocidades puntas y demás, yo creo que llega parecido. La única diferencia es que en la Zontes se prima el confort de marcha y en su rival puede que sea un poquito más nerviosa, vibre más, pero sea un poquito más alegre subiendo de vueltas. Por tanto, en la Zontes vamos a sentir que es una moto más cómoda para cualquier tipo de uso, pero no va a ser tan divertida, digamos, como puedan ser otros modelos. Eso sí, tiene ritmo de sobra y te lo puedes pasar muy bien, tanto en carretera, en autovía vamos a ir bien porque va a superar esa barrera de los 120 de velocidad crucero normal, y sobre todo en carretera de curvas es una moto muy bien hecha por dos cosas. Uno, el motor, ya os digo que es elástico, tira bien, no vibra mucho y entrega la potencia de manera lineal pero contundente. Y por otro, la parte ciclo que lleva. Lleva unos componentes brutales, empezando por esas ruedas que llaman tanto la atención. Ese 180 de ancho detrás nos hace ir pegados al asfalto como si fuéramos en una moto de bastante más cilindrada. Va muy estable. Y por otro, tenemos tanto en frenada, que confían en un sistema de un disco en cada rueda firmado por J. Juan, y frena de maravilla. La moto está en torno a los 180 kilos de peso, que no es poco para esta cilindrada, pero sí es cierto que viendo componentes uno a uno merece la pena y al final está ahí. Obviamente no va a ser de las más ligeras del mercado, pero a cambio tenemos una calidad en todos los componentes que es digna de admirar. Y como os decía, no se puede evitar pensar que es una Zontes, es una moto que viene a revolucionar un poco el mercado allá por donde pisa. Y en este caso lo vemos, aparte en el diseño tan arriesgado que han tenido, lo vemos en la pantalla. La misma pantalla TFT que incorpora cualquier otra Zontes o casi todas, con una buena visibilidad, una conectividad Bluetooth con tu smartphone que es perfecta, tenemos puerto USB y otro tipo C, las piñas retroiluminadas y dos modos de conducción, económico o eco y sport. Así que yo creo que poco hay que decir, está bien cargadita para ser una moto de un precio tan ajustado. También hay que decir que en esta pantalla que os comentaba inicialmente podemos configurarlo en cuatro modos de interfaz diferentes para ponerlo a nuestro gusto, por lo tanto la capacidad que vemos, aunque sea muy sencillita, para esa personalización nos va a hacer enamorarnos un poquito más de esta tecnología que incorpora la S350. Pero siguiendo con el confort, debo decir que hay una cosa que me ha parecido un poquito negativa y es la suspensión, sobre todo la suspensión trasera. Me ha parecido bastante dura. Sí es cierto que no tiene mucho recorrido por forma del subchasis trasero y con la rueda ahí al aire completamente. Vemos que en cuanto van montadas dos personas, eso cede que da gusto y no hay posibilidad para que haya un poquito más de holgura. Y eso se transforma en dureza a la hora de afrontar baches, bordillos o cualquier irregularidad del terreno. Me la esperaba un pelín más confortable, pero para nada es incómoda. Simplemente que me esperaba un poquito más de tarado más blando en ese eje trasero.
Y en comparación con su hermana casi gemela, la V350, gana 2 litros en el depósito de gasolina. Por lo tanto, nos encontramos con un depósito de 16 litros. Eso, junto al consumo bastante ajustado que ya tenemos en esta moto, se puede ir la autonomía a unos 350 kilómetros antes de llegar a la reserva. Así que yo creo que no está nada mal con estos 16 litros. Durante la prueba hemos de decir que con un uso de 50% urbano, 50% carretera secundaria, hay un pelín de autovía, hemos conseguido tener un consumo que se ha situado en los 3,7 litros cada 100 kilómetros. Que considerando el ritmo que hemos llevado, que no hemos intentado tampoco ir ajustando el consumo al máximo, o sea, no ha habido obsesión por ningún lado, yo creo que es un consumo bastante aceptable teniendo en cuenta que pesa como una MT-07. O sea que, y el ritmo ha sido como el que habríamos llevado en una MT-07. Pues hasta aquí la prueba de la Zontes S350. Como conclusión, decir que el motor 350 nuevo de Zontes, que es la primera vez que lo probamos, es una maravilla. Es una mejora en todos los aspectos al 310 que usaban, sin quitarle mérito a ese 310, pero ahora ya sí que es una moto que puede rivalizar con las motos que están ahí en el borde de los 40-47 caballos en el mercado, sobre todo las japonesas. Y encima lo hacemos con un modelo, con un diseño muy atractivo, muy atrevido también, como suele hacer Zontes, y en el que todo funciona bien. Es una moto ágil, una moto suave, una moto que, como os he dicho antes, no transmite esas vibraciones que esperaríamos de un motor monocilíndrico, por lo tanto es una moto muy cómoda, con un asiento perfectamente elegido, una posición de conducción muy relajada y que, si te gusta, es muy probable que te decidas por ella porque no tiene rival en cuanto a diseño y calidades. Y encima tenemos la justa tecnología para sentirnos en una moto moderna y esta rueda de 180, y simplemente como va por carretera nos sentimos en una moto que podría ser de 600 perfectamente. Así que muy bien hecho por la marca Zontes, que siempre nos acostumbra a hacer modelos muy interesantes. Y como no, vamos a agradecerle la cesión de esta S350 y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online. También nos podéis dejar comentarios, sugerencias y demás abajo en los comentarios de este vídeo y darle un buen like si os ha gustado. También, si queréis recibir las notificaciones, podéis darle a la campanita y así estaréis al tanto de todo lo que publicamos, y nos encontraréis en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y encontraréis la prueba escrita de esta moto y otras más, y también coches, en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!